La doctora Emil Lind es profesora investigadora de la Universidad de Cincinnati y de Flaxo Ecuador, es una experta en feminismo. Emil, gracias por la entrevista con Flaxo TV aquí en Laza, Chicago. ¿Hay nuevas tendencias del feminismo? ¿Hay un nuevo tipo de feminismo en los últimos años? ¿En qué sentido está cambiando, por lo menos en América Latina? Buena pregunta. Y es algo que, o sea, vemos nuevas tendencias no solo en la región, pero sino a nivel global. En América Latina vemos varios tipos de feminismos. O sea, ya no podemos hablar de un solo tipo del feminismo y tal vez nunca podríamos hablar de un solo tipo. Sí. Lo que vemos ahora es la reproducción de ideas feministas en varios tipos de movimientos sociales. Así que vemos activistas en movimientos ambientalistas, antirracistas, antiglobalización, que están utilizando ideas, estrategias de los movimientos feministas de la llamada segunda ola en nuevas formas. Así que hay varios espacios en cual ideas sobre la equidad de género, sobre el sexismo, sobre los derechos de la mujer, sobre las feminidades, las masculinidades, sobre las relaciones del poder en general, que se están utilizando en varios niveles y en varios espacios. También estamos viendo una apropiación de ideas feministas, no solo por parte de movimientos progresistas, sino también por actores, instituciones y movimientos de la derecha y de la izquierda tradicional. ¿Y eso es bueno o es malo? Digo, ¿eso supone que el feminismo triunfó o supone que está siendo deformado? Yo diría que el feminismo triunfó, sí, y que ahora hay un backlash que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque hay líderes de la nueva izquierda que dicen que son feministas, Hugo Chávez siendo el más famoso tal vez, pero también Rafael Correa del Ecuador se ha llamado feminista en cierto tiempo. ¿Y son o tiempo, no son? Pero yo diría que no. Que no. Que tomen en cuenta ciertas ideas sobre el rol o el papel de la mujer en la sociedad, pero que no son feministas en el sentido de que no quieren crear un desafío hacia relaciones de poder con respecto a relaciones de género. En eso estamos. ¿En dónde se origina, Emi, la asimetría o la contradicción en términos de poder que después tiene que ver con el género? Bueno, eso es un gran debate, ¿no? ¿De dónde vienen las desigualdades? Yo diría que, o sea, sí vienen de relaciones coloniales, o sea que sí hay cierto tipo de relación de género, relación de poder a base de género que se ha producido por medio de procesos de colonización, sí, pero que no solo viene del occidente o del norte, sino que, o sea, hay evidencia que también ha habido y sigue habiendo desigualdades de género en comunidades que viven, digamos, afuera de un marco occidental. Sí. Así que no hay un solo raíz, digamos. Pero sí sabemos que mercados capitalistas reproducen desigualdades que también tienen una dimensión de género. Sí sabemos que en ideas sociales, en procesos culturales, que hay formas de discriminación a base de género. Sí. O sea, que vienen de diferentes lados. De diferentes orígenes. Sí. Vos hablas de segunda ola. Si pudieras resumir esquemáticamente, ¿cuál es la primera ola feminista? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la segunda ola? ¿Y ahora estaríamos en la tercera?
Buena pregunta. No me gusta hablar de las olas. Sí. Creo que, o sea, eso es la historia hegemónica, digamos, de los feminismos. Y tiene cierta base en la realidad, en el sentido uh-huh. de que en la primera ola, digamos que fue un periodo histórico en cual ciertos sectores de las mujeres lucharon por el derecho a votar, por ejemplo. Sí. Pero eso es solo una parte de la historia uh-huh. y claro que siempre han habido otros sectores de mujeres, negras, indígenas, de clase trabajadora, que no se toman en cuenta en esa historia tanto como se debería, digamos. La segunda ola, si uno quiere definirlo, refiere más bien a la época del siglo XX, medio del siglo XX. Y en ese tiempo, y en América Latina, por supuesto, refiere más que nada a la participación de las mujeres en los movimientos anti-dictadura, en los procesos de redemocratización, en movimientos por los derechos humanos, movimientos estudiantiles, movimientos de la izquierda, en cual las mujeres se dieron cuenta que todavía había sexismo dentro de esos movimientos uh-huh. y crearon sus propias organizaciones y procesos políticos. Y desde entonces han habido varias vertientes, como diría la feminista peruana, chilena, Gina Vargas, peruanizada. Sí. Vertientes de mujeres políticas, es decir, que han trabajado más que nada en el ámbito político formal, mujeres feministas que crearon sus propias organizaciones, movimientos, mujeres populares que crearon otros tipos de organizaciones. Uh-huh. Pero es más diverso que ese escenario también. O sea, que ahora vemos que hay varios tipos de, siempre han habido varios tipos de procesos políticos, formales, no formales. Amy, ¿hay un fundamentalismo feminista? Algunos dicen, ¿no? Entre personas. Yo lo percibo a veces, pero no lo digo científicamente, es una percepción nada más. Por eso se lo pregunto a una experta. Por un lado, hay la gente antifeminista. Sí. Que habla de los feminismos como si fuera solo un producto o una importación occidental o sí, del norte. Que es como si fuera solo una moda, digamos. Sí. Sí. Y no solo eso, como si el feminismo solo fuera la única idea transnacional, claro, o importada, claro, que haya. O sea, el marxismo también es una idea uh-huh. importada. Sí, sí. Ahora, si estás hablando internamente entre activistas, exacto, y académicas, sí, que se autodefinen como feministas, unos dirían, y digo unos, ¿no? Porque no solo son mujeres, sí, que hay ciertos tipos de feminismos que son más rígidos o más hegemónicos, no sé si dirían fundamentalistas, pero sí hay hegemonías, hay feminismos que tienen más coherencia dentro de instituciones globales, dentro uh-huh. de las Naciones Unidas. Sí. Hay feministas que trabajan dentro del Banco Mundial, dentro uh-huh. de los espacios del poder, digamos, sí, dentro del Estado. Y hay feministas que están muy en contra de trabajar dentro de esos espacios. Yo diría que es bueno que hay gente en todos esos espacios. O sea, necesitamos que haya gente dentro de los espacios, instituciones poderosas, tanto como necesitamos personas que
que creen desafíos a esas instituciones y esos procesos. En el caso de los Estados Unidos, el movimiento feminista, ¿qué características actuales tiene? Si uno hace la historia en relación con el origen, en cuanto cambió, ¿cuáles son los issues, para decirlo en términos norteamericanos hoy? Igual en los Estados Unidos hay varios tipos de feminismos. Hay varios tipos. Igual hay mujeres que se identifiquen como feministas en otros movimientos, en el movimiento pro-inmigrante, por ejemplo. Sí. En movimientos antirracistas siempre han habido mujeres activistas que tienen y usan ideas feministas. Ahora, una pregunta es, ¿quiénes se identifican como feministas? Porque a veces el término es un término racializado. Claro. En los Estados Unidos. Uh-huh. Así que algunas mujeres no se llaman feministas, aunque utilizan ideas sobre el sexismo, están trabajando para mejorar relaciones de género en sus comunidades, etc. ¿Es feminismo? O sea, subjetivamente para algunos tal vez no, pero depende, ¿no? O sea, es algo muy subjetivo. Sí, sí. Amy, muchísimas gracias por a la ti. Entrevista. Gracias. Amy Lin en Claxo TV, en Laza Chicago 2014.